estás acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Con grandes y flores, este día voy a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, te venimos a cantar.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy y por ti, os amo sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma de todo corazón de haberos ofendido. Os propongo enmendarme, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Confío me perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracias para nunca más pecar. Amén. Rezaremos el Santo Rosario en honra y gloria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, para que se digne admitirnos y tenernos bajo su poderosa protección. Nos alcance paz en la Iglesia, sosiego en la conciencia, tranquilidad en la República, los bienes temporales que hubiéramos de menester, alivio a las benditas almas del Santo Purgatorio y a todos la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a rezar por el día de hoy serán gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señor, a vosotros, y a vosotros, y a vosotros, y a vosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señor, a salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señor, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amén.
al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros.
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de nuestra Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracias, Señora, por nosotros y pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracias, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracias, Señora, por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracia, Señor, por nosotros y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracias. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, Dios en todos los cielos y los siglos. En el cielo y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amén. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Cuarto misterio, la purificación de Nuestra Señora. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, hijo, bendita eres entre todas las mujeres. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Tierra sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús es alabado. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Madre de la Madre de la San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona las ofensas, pues también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa virginal. Dame tu gracia, Señora, para que con ella me salve y con pureza te diga. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve, Dios más alta, a ti amamos de desterrados. A ti suspiramos, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos en nuestro bien, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce de nuestra Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hace el alma recuerdo, te pedimos, oh María, con tierno y devoto pecho, de nuestra fe sacrosanta la consagración. Torna tus divinos ojos hacia tu cristiano pueblo. Da a tu iglesia la victoria y al mundo grato sosiego.
Serena las tempestades que ya y el dolor acervo. Las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos, porque la justicia torne y al bien vayan sus esfuerzos. Que a Dios el gentil conozca, su horror apure el soberbio, que de la verdad aparta corazón y entendimiento. Que la culpa nos inspire dolor profundo y perfecto. Halle puerto el navegante y la salud el enfermo. Las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo. Y que este santo ejercicio tenga, oh Madre, tal aumento en todo el orbe cristiano que fiel adora al Dios bueno. Que de continua alabanza sean tus glorias objeto y por tu amor merezcamos gozar del eterno premio. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amada, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Venerable, Virgen Prudentísima, Virgen Poderosa, Virgen Laudable, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin la culpa original, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, recurrimos a tu asistencia, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Más bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparada mi alma estará segura. Dulce Madre, yo te alegro, Jesucristo.
necesitas de mí, no apartes. Ven contigo a todas partes y se una chica de leches. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendigas, Padre, y que digo y Espíritu Santo. Amén. ¿Y desde qué hora empezó con el horno? Desde la hora que empezaron las campanas. Ah, sí, desde las 4, ¿no? Yo creo que sí, me fijé. Sí, ¿no? Por ahí. Sí, yo creo que sí puede ser. ¿Y todo estás en barbacoa hoy aquí? La mayoría. ¿Igual reciben a sus visitas? Sí. A su familia. Sí, está muy grande el horno. Sí, está re grande. Sí. Pero sabes que hay otro ahí, pero está más grande todavía. Ah.
¿Cuántos borregos son o chivos? Si la pinche nombre fuera una vieja, no le dieron miedo ni madre. ¿Desde cuándo, madre? ¿Qué está con ganas? Pues, sí. Voy a agarrar uno con ganas. Que me den la desgracia, la chinga. Presta más a madre. Ven. Ay, tengo trapitos, mira. Hermanita. Para las. No, tengo una ya casa de mi compa, está en una casa de mi compa. Allí, en el tejado ahí casa de mi compa. Y no sé si no se me va a gustar. Ah, tú agárrala, si te dice algo, le dices que ya te mandé. ¿Aquí en el tejadito? Sí. Thank you.
digo. Gripa. A casi lo más le daba celotes. Sí. Aunque nomás miraba de afuera. Cuéntanos de eso. Ahí sí, en el glorfón. Yo creo que hay así, es pinche casito, hay así. Sí, todo el mundo. Hijo. A ver, padre, loco. Su pinche padre. ¿Está parejo? Ahí está. No está parejo. No, a ver, acomódalo, padre. No. No está parejo. Ahí está. Aquí está, aquí está. A ver, tío. Ay, que haga algo al viejito, cascarriendo. Con mi no. ¿Qué? No, a ver. Ay, ese tambo. De hecho, otro. Sí, otro poquito. Agua. Sí, tú dale. Se va. Échale el lado, échasela toda, como quiera, se va a resecar hasta del lado, te caso todavía. Ahorita con la misma, que la misma barrocosa se acomoda. Métele abajo. Esa cosa ahorita, doña Juana. Se hornean diferente. Más anchos los. No, es que porque tan anchos, dice los que para los. ¿Qué? ¿Que no sabemos? No, digo que hornean diferente. Pues dice mi tío que es por lo mismo de que los ocuparon para los 15 años. Sí. ¿Allá abajo? Ajá, allá son más chiquitos. Sí, de hecho. ¿Más chiquitos o más pendejos? Sí, más chiquitos. O sea, como ahorita, Sí, chiquitos. Como ya estaba 15, ¿no? Ya ni te costó escarbar, ¿va? Nomás la acomodaste. Estaba caliente la pinche piedra. ¡Todavía! Permiso, ven, permiso. Hay que taparle tantito con mucho calor, porque no. Las acomodó ahí en la. No, las puse revueltas. Pero. Más,
Le corto, no sale mucho. No, 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 no sale mucho. Esta hueá no sirve. No, esa es para lavar. Te la arrimo. Échame, échame. ¿Ya no le van a echar sal? Sí, poquita, hijo. ¿Eh? ¿Dónde está la sal? Tiene, pero... ¿Dónde está la sal? Nadie está embarazado, que sepa. Pues yo, mi vieja no está preñada. ¿Quién sabe? Pues yo puedo que vayas a ser abuelo. Sí. Eres preñado. Ya, ¿no conoces a tu nieta, vea? ¿Eh? Le digo que él no conoce a tu nieta. No. A mi Camila. ¿Camila? Ajá. ¿Tienes otra ya? No, a mi Camila nada más. A mi niña. No. Echale sal aquí a tu abuela. Eso, ya, ya, sí. Esa parte en un lugarcito donde no se le saca. Sí. Si no, eso es lo más bueno que hay. Pero con cuidado. Sí. ¡Ah, su puta madre! Los hígados echan, ¿eh? Nomás ya échale, que salga tantito así, abuelo. ¿Ya le echaste a los hígados? Sí, eso, así. Hijo de la vieja. El costal, tío, eso de allá. Ajá, desde abajo. ¿Esto? Sí. Sale, sale, sale. ¿Cómo así? No, esta, es que esta aquí no tenía. Ahora sí, aviéntasela así. Si son blancas. Sí. De esto, sí, lo tengo. Son las 7, ¿verdad, tío? Si queremos a las... A las 4 ya la probamos acá. Estuvo bien. Mande. Cuando luego la. Sí, cuando se fueron.
Con amor, con curia. Como si le estuvieras quitándolo. No, es eso, con más fuerza. Méteselo allá. Pero espérame, güey, espérame, arriba no. Ahora mira. Ahora mira, güey. ¿Eh? Ese de acá era. Ese de acá era. Sí, ayer le echamos una poquita. Ah, entonces ya no le echo. Todo para... Ay, porque si la salvas así, te llamas. Arrímale agua ya, mira, allá del bote. Aquí. Acá hay carne todavía. Sí. Ay, güey. Quita esa cazuela. ¿De aquí falta otra o...? Ya no. ¿Dónde? Otro horno. No, ya no. Ese está bien. Está fácil este. Se me hace a mí que no, ¿eh? Pero sí le voy a poner uno para que no, no cueste. ¿Tú? ¿Te vino? Ah, no. No, mejor no lo hagas. ¿Te quedas un trapito? ¿Eh? Allá, allá están, allá están. Acá ya. Voy a traer un... No, no, pues sale. Thank you.
Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos visitan? La de más que su luz, la blanca. ¿De dónde? La blanca. La blanca, Santiago de Anaya va. Sí. ¿Con este año ya cuántos años son de que vienen acá? Como 14 años. ¿14 años? Sí. Ya es algo de tiempo. ¿Desde qué hora están despiertos? ¿O los están haciendo desde ayer? Desde ayer se están lavando. Oh. Bueno. Lo bueno es que ya saben cómo va la infraestructura, ¿no? Sí, ya saben cómo. ¿A qué hora va a ser la quema del castillo? Ah, ¿qué hora de la prisión? ¿Qué? Yo me voy como a las 9. 9 y media. Ah, oh, ya. ¿A las 2? Sí. ¿A las 2? Sí. ¿Qué son 9? ¿Las 8? Ah, sí, la tuvimos. Pinche, bro. ¿Eh? ¿Una entrevista? Me da pena, creo. Se esconde. Si no muerdo, señor. ¿Cómo le calcula cada larguito? Pero para cortarle, pues. Ah, para 2 centímetros. Ah. Es por aquí. Para que se doble. Ah. Ah, sí, sí. Yo pensé que era plástico, pero no, ¿verdad? No, adentro trae la mecha. Ah. Pero es este, ¿cómo se llama? Es... Este sí es plástico. La mesa la trae para adentro. Oh, ya. Y aquí dentro trae papel y el plástico. Mm. Y adentro trae la mecha. ¿Ya cuánto tiempo tiene usted aquí de cuetero? ¿Aquí? ¿Ya cómo de cuetero? Uh-huh. Desde los 10 años hemos trabajado. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cómo cree?
Se enseña uno el oficio, ¿no? No fuimos ni... Sí, bueno, sí fuimos a la escuela, pero no es como que a la primaria. Ah. Y de ir a dedicarnos a esto. No es nadie. Sí, es algo peligroso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es peligroso. Bueno, en lo que es esto del castillo, casi no. Lo que es más peligroso son los cuetones. ¿Los cuetones son los que...? Ah, los que suben y te los están quemando. Eso es lo más peligroso. Y el que chifla. Cuando ves que está prendido el castillo, de repente empieza a chiflar. Eso es lo más peligroso. Ah. Esto no. Esto no es problema. Órale. Yo pensé que era más peligroso un castillo. No. ¿Y entre un castillo y un torito, cuál es más peligroso? No, ahí sí son iguales. El torito nada más, lo que lleva el castillo lleva el torito. Ah. Oh, pues sí. Y todos ya saben su chamba. Sí, todos. Su puestecito. Ya lo caché. ¿Qué tal le parece acá a San Pablo? La verdad se ve bonito. ¿Sí? Pero sí ha venido acá, ¿no? No, es la primera vez que vengo. ¿Ah, la primera vez? Sí. Lo andan estrenando entonces. ¿Qué tal el camino? Ya se ve bien. ¿Está lejito, ¿verdad? Sí. Mejor le hubiera dicho que lo bajaran y se hubiera venido caminando. Ahora voy a perder todo hasta el monte. Sí, ¿verdad? Está lejitos. Y acá los muchachones se ven bien jóvenes. Sí. ¿Son sus hijos? No. Diga que sí. Mira, yo creo que se ríen porque está en duda, yo creo. ¿Cuántos años tienen? ¿Quién? Bueno, ¿no tienen la misma edad los dos? No, no, ese se ve más joven. Hace como que le habla a Diosito, creo. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, Héctor. Héctor, ¿cuántos años tienes? 18. Oh, estás muy joven. Ay. Estás muy chiquito. ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando con...? Con mis colegas. Con tus colegas. Un medio año. Ah. Está chiquito. Le falta experiencia laboral entonces. Mucho. Y ahí el otro amiguito. También. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Daniel. ¿Cuántos años tienes, Daniel? Yo tengo 20 años. 20 años, ay, también chiquitos. No, muy conservados. No, conservados, se ve que sí les pegan las desveladas. No es cierto. Ay, ya estoy diciendo ya. No es cierto. Cotorren. Andan muy serios. Vamos despertando. Amén.
Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía en honor de San Pedro y San Pablo, en esa fiesta patronal de esa comunidad de San Pablo de Tlapaya, vamos a pedirle al Señor, tenga piedad, tenga misericordia de cada uno de nosotros que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabando. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis
caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saldrás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Condesa Pedro en nombre de todos. Aparentemente Pedro da una buena respuesta, ya que es elogiado por el propio Jesús. Pero si seguimos leyendo el Evangelio, nos damos cuenta de que esa respuesta es insuficiente. Ya que cuando Jesús le dice que el Mesías debe padecer, debe morir, Pedro protesta enérgicamente. Dice, de ninguna manera debe pasarte eso a ti. Y Jesús le da una respuesta muy dura, que le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro se equivocó al pretender dar lecciones a Jesús, marcándole el camino que debía seguir. El camino lo marca Jesús, que le dice, tú ponte detrás de mí. En honor a Pedro, este supo dar una buena respuesta cuando Jesús, después del anuncio de la Eucaristía, que le dice, Jesús, a Jesús le dice esa pregunta, también ustedes se quieren marchar. ¿Y qué Pedro le responde? Responde Pedro en nombre de todos, Maestro, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Una respuesta válida para todos los tiempos, hermanos. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no sabemos a dónde ir. Sus palabras saben a vida eterna. Con Pedro, Cristo nos da también a nosotros las llaves para abrir el libro de la vida, para descubrir el sentido de nuestra historia, hermanos. Para nosotros es también una palabra de vida que despierta nuestra conciencia de cómo en la iglesia todos estamos llamados a ser discípulos, misioneros y aportar nuestra propia contribución. Y aquí me viene en mente la pregunta, ¿qué puedo hacer por la iglesia? No quejarnos de la iglesia, sino comprometernos, queridos hermanos, con la iglesia. ¿Cuántos se quejan de la iglesia? Pero ¿cuántos se comprometen con la iglesia a trabajar, a anunciar el Evangelio? Queridos hermanos, participar con pasión, hay que participar con humildad, con pasión, porque no debemos permanecer como espectadores pasivos. Debemos trabajar con humildad porque debemos participar en la comunidad, queridos hermanos, y nunca sentirnos el centro del escenario, sino sentirnos mejores, ni sentirnos los mejores que los demás, o impedir que se acerquen. Debemos ser sencillos y acercarnos todos a trabajar. Por eso, queridos hermanos, la iglesia, el proceso sinodal significa que todos participamos, ninguno en el lugar de los otros o por encima de los demás. No hay cristianos de primera o de segunda clase. Todos están llamados, hermanos, a seguir trabajando. Por eso vivamos estas fiestas como se debe, entregados, con amor. A mí me da un montón de tristeza. A ver, ¿dónde están todos los que venían a caballo? Montándonos en la misa. Hermanos, es donde debemos participar todos. Hoy estamos celebrando esta fiesta. Lo primero la misa, después lo demás. Pero ¿cuánto nos interesa a los demás? Y lo principal lo dejamos. Respóndale, ¿quién es Jesús para mí? Madres, alguien que
por quien más hacemos fiesta, pero no vamos ni siquiera a misa. Pónganse de pie. Les pregunto, queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos ustedes, los peregrinos que nos acompañan, nos de esa comunidad de San Pablo de Tlapaya, para que el Señor les bendiga, les conceda los bienes espirituales celestiales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Miramos por el Padre Fray Pedro Barrera Ábalos, para que el Señor le conceda los dones espirituales celestiales, le conceda vida, le conceda seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal con amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre. Tierra. Oh.
Por eso te pedimos, santifiques esos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, don José Gaelis, y todos los pastores y curas de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por esa comunidad de San Pablo de Claval, por los peregrinos que los visitan, por tu hijo, el padre Fray Pedro Barrera Ábalos, por todos los que hoy se encomiendan bajo la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando se vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus almas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y con
conforme a tu palabra, pues en la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de la manera de tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nombre del presidente del comité de la iglesia, Otoniel Ángel Estivo, y de la comunidad en general de San Pablo de Tlapaya, le dan la cordial bienvenida a la señora Felipa Hernández y al mismo tiempo le expresan su más sincero agradecimiento por su gran gesto de humildad y apoyo para servir como madrina de los arreglos florales para la iglesia de esa comunidad de San Pablo, mismos que sirven como adorno para la celebración de esa fiesta patronal. También les agradecen a todos los peregrinos, a los que han participado en esa celebración. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que los bendiga Dios Todopoderoso, porque la firme confesión de San Pablo los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido en la predicación infatigable de San Pablo, les conceda ejemplo suyo a ganar hermanos para Cristo. San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión nos ayuden a llegar a aquella patria que aquellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor, te...